El clima no se ve un poco a favor porque se está sintiendo de alguna manera la altura y en Bogotá siempre hemos tenido como ese problema con el tema físico y el desgaste. Pero básicamente el partido se pinta bueno. Junior viene haciendo las cosas bien y de pronto hoy lo vamos a rectificar acá en Bogotá, en la capital del país. El partido siempre es difícil. Hace 2 años no le ganamos a Junior acá en Bogotá. La última vez incluso perdimos con ellos. Creo que hay deuda del equipo como tal, que no se ha ganado de local. Y pues eso a la gente la pone bastante nerviosa, para ser exactos. Entonces, creo que es un partido donde la gente se puede, esperamos se vaya a ir tranquila, que el equipo juegue bien. Habíamos pedido que Miguel Ángel Russo metiera la mano en la nómina, porque no solamente son 17 jugadores, sino que también son hasta 25. Entonces, el hecho que ingrese Haneyler, el hecho que ingrese Anier, que veamos qué tiene Carlos López, porque Jader Valencia terminó bien en Brasil contra Corinthians en Libertadores. Me parece un partido interesante y ojalá podamos salir dichosos, gustosos y que el equipo gane, pero en lo posible también que juegue bien. El clima, básicamente siempre el clima, venimos de un clima de 37, 38 grados centígrados y bajarnos en el avión, en el aeropuerto es full complejo sentir el clima capitalino. Pero nada, con la apuesta y la mirada en Cristo que hoy vamos a ganar las cosas. No, difícil. Lo importante es ganar 1-0, 2-1, 3-2, no importa. Lo importante es ganarle hoy al Junior. No tengo plata, te sigo igual. Felicitarte, Oreno. Fumando hierba, tomando vino. El que no alienta a Junior, ¿a qué carajo vino? Sean bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Llegamos al Estadio El Campín. Hoy juega Millonarios contra el Junior de Barranquilla. Esperamos que hoy sí muestre Millonarios buen fútbol. Venimos de perder 3-2 contra Alianza Petrolera en un desastre de partido. Y antes habíamos empatado aquí con Río Negro, entonces no nos están acompañando los resultados. Hay variantes en la nómina, no va Fariñez por convocatoria en la selección, no está Ovelar, no está Felipe Vanguero, no está Matías de los Santos, pero igual toda la actitud para ganar hoy. Hoy me acompaña de nuevo mi primo, entonces pues saludémoslo, Santiago, bienvenido, hermano. ¿Cuánto quedamos hoy? Yo creo que 2-1 quedamos ganando. 2-1 ganamos. Sí, pero sufriendo. ¿Y quién hace los goles? No, eso. ¿Ni idea? No, 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 no te atreves venimos a decir. Venimos contra eso. Poco juego que. Así sea Ramiro, pero que hagan los goles. Sí, así sea. Yo creo que cada vez se mete un gol. ¿Cada vez? Siempre yo. De cabeza. Tiro de esquina así violento. Sí, penalti de cada vez. ¿Y el de Junior quién lo hace? Uy, no, 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 Harlan. Harlan está volando. Oh,
un. ¡Qué puta! ¡Qué bonito! ¡Qué buen balón! ¡Qué buen como salvar algo, porque estuvo muy complicado. En los comentarios pueden dejar qué les pareció el partido, qué se debió hacer para ganarlo. Y nada, lo que quieran decirnos, un abrazo grande, suscríbanse, compartan el video, denle me gusta y nada, pues ya nos veremos. ¿Cuál es el siguiente partido? ¿Copa? Pero ese no lo transmiten, entonces nos veremos en el de Jaguares por Liga. Amigos, no quisiera, yo siempre he pensado que hay que mostrar lo bueno del fútbol. Pero desafortunadamente no es así. A la salida del estadio se presentan disturbios. El SMAD está lanzando gas lacrimógeno. Y no, la situación está muy compleja. Vivan el fútbol en paz, muchachos. Ustedes saben que este deporte es muy hermoso y no necesitamos que lo manchen de esta manera. Entonces, pues los invito a que lo vivan en paz. No les voy a mostrar, por supuesto, imágenes porque seguramente nos toca irnos rápido. Pero esa es la invitación, muchachos. El fútbol, gane, pierda o empate, el equipo que a ustedes les gusta, hay que vivirla en paz. Ese es el último mensaje. Que tengan una feliz semana y nada, un abrazo a todos.